Good evening, Mauricio. How are you? Are you ready? The microphone. Hi. Hello, good evening. How are you? I'm fine. What about you? Me too. I'm fine. Are you ready? Yes, I'm ready. Excellent. Let's begin then. Okay. Now it's only you for the moment. Okay. Okay. Only you for the moment. Let's just wait a little bit for, well, but it's time. Time to begin. Okay. Buenas noches. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, Beginner 3. Welcome to your English class. Today is Monday, September the 5th. This is class one. How to use infinitives. General objective. This is the general objective. This is the specific objective. Participants will be able to use infinitives to show purpose and direction. Class objective. At the end of the class, participants will be able to use infinitives to talk about the company's vision and mission statement. In the agenda, we have introduction, discussion, infinitives of purpose, writing a mission and a vision statement, and reporting the writing. So, presentation of a mission and vision. Okay. In the warm-up, it's going to be the introduction to the course. Okay. Introduction to the course. The purpose is to familiarize students with our rules. Okay. So in a moment, I'm going to begin with this. First, attendance. Let's take the attendance. Okay. Abigail Mejía Mendoza. Ana María Portillo. Andrea Amalia García Romero. Andrea María Cruz. Andrea María Cruz, no. Okay, there is Andrea Amalia García and Andrea María Cruz. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Ah, okay, I see Andrea. Andrea Cruz is here. Okay. Good night, teacher. Good evening, Mark. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Yes, good evening. Okay. Then we have Dilcia, is not here. Okay. Emma Gloria Martinez Amaya. Emma Esmeralda del Carmen Ayala. Esmeralda del Carmen Ayala. Gabriela Beatriz Moreno. Gabriela. Jorge Antonio Sánchez. No, Jorge Antonio Sánchez. Okay. José Ezequiel o Ezequiel Guzmán. No. Juan José Herrera. Juan José Herrera Alvarenga. Present, teacher. Excellent. Very good. Kenia Elizabeth Rodríguez Celaya. Kenia. Lady Xiomara Chicas.
Lady Xiomara, no. Maritza Yanira Hernández de Sánchez. Paola Stephanie Mejía. Raquel Abigail García. Raquel Beatriz Segura. Rebeca Guadalupe Aguillón. Rebeca Guadalupe Aguillón, no. Sandra Patricia Ramos. Present, teacher. Excellent, nice. Stephanie Michelle Oviedo. Guadalupe del Carmen Silva. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Excellent, nice. Jonathan Alexis Alfaro. No, Jonathan. Okay. We're only four people present according to this. Okay. So let's begin. This is the introduction. Okay. The introduction to the course. Online class, course, English for Work Program, Basic Module 3. My name is Jose Angel Rodriguez. Okay. Formación académica, you can read it here. Okay, esos son unos poquitos cursos que tomaba. Experiencia laboral, unos cuantos años, 38 años. Okay. So un ratito. Ok. Mi nombre es José Ángel Rodríguez. Okay. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Ese es uno de los requerimientos que se hacen, que se ponga el nombre completo cuando se unan a la plataforma. ¿Okay? En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente después de su nombre. ¿Okay? Y mantener la cámara encendida durante toda la sesión, de ser posible. Algunos me dicen, teacher, yo no enciendo la cámara porque mi internet es lento y eso me causa problemas. O veo, o sea, o me ven, pero no me oyen. O me oyen, pero no me ven. Entonces tengo que elegir entre cualquiera de las dos. ¿Ok? Entiendo, entiendo. ¿Ok? Minimizar el sonido ambiente lo más posible. En esto... sí, me gustaría hacer énfasis. Yo entiendo que no vivimos solos. A veces hay personas que viven con nosotros, ¿verdad? Y están viendo película, o están viendo, o están oyendo música, o viendo las noticias, o son niños pequeños y andan corriendo, saltando y todo eso. Yo entiendo eso. Yo ya no tengo niños pequeños, o sea, ya mis niños pequeños ya son universitarios. Bueno, una nada más tengo y es universitaria. Entonces, pero sí he pasado por eso, yo los comprendo. Sin embargo, sería bueno que uno de los padres se hiciera cargo del niño, de los niños, mientras el otro está recibiendo la clase, ¿verdad? Como un favor entre parejas, ¿no? Y se les pide por cuestión de que los otros puedan escuchar. A veces los demás no escuchan y es porque hay música, hay película, hay ruido externo y eso dificulta, número uno, la escucha. Número dos, la puesta de atención. Entonces,
se les pide, con todo respeto, con todo cariño, que en la medida de lo posible reduzcamos el ruido, ¿verdad? A veces hay canciones que están sonando de fondo. El problema con eso no es el tipo de música, no. Es el hecho de que toda canción que sale en el radio tiene copyright. Y entonces a la hora de subir el video, YouTube no permite, porque ellos analizan todo, la música que se puso de fondo, el contenido. Si ustedes se fijan, aquí no ponemos audios, porque los audios tienen copyright. Eso no quiere decir que yo no les pueda mandar a su WhatsApp audios. Sí, yo les puedo mandar audios a WhatsApp, no hay problema. Pero aquí dentro de la clase no los podemos usar por cuestión legal. Si lo usamos, nos bloquean el video. Entonces ya no lo podemos pasar, ¿verdad? Por esa razón, no usamos ni material de tercero, ¿verdad? Ni audio. O sea, porque si no, pues nos banean el video. Entonces ya no lo pueden ver ustedes. O sea, ya no pueden estudiar. Lamentablemente, hasta llega lo triste, ¿verdad? Ok. Pero eso es otra cosa. Entonces, y lo siguiente es la participación activa. He tenido alumnos que se conectan y no dicen pío en toda la clase. Lamento decirles que eso es una falta de participación. ¿Por qué razón? Bueno, el inglés es hablado, ¿no? Si ustedes van y hacen los ejercicios en la plataforma y todo eso, llegan al 80% y bueno, pueden pasar. Pero eso es una cuestión, pasar el curso. Pero, ¿qué quieren ustedes? ¿Aprender el idioma o pasar el nivel? Algunas personas se esfuerzan por tener buena nota en la plataforma, pero dentro de la clase no participan. Entonces, yo entiendo que hayan excepciones de vez en cuando, pero todo el tiempo está un poquito difícil. ¿Okay? DY dice, buenas noches a todos. Buenas noches. No sé quién es, pero buenas noches. Ok, entonces, como les digo, es por su bien, no por el mío. Si ustedes participan en la clase, bueno, practican, aprenden. La práctica hace al maestro. Si ustedes no practican, van a ir pasando. Van a terminar el programa. ¿Van a hablar? No lo creo. No lo creo. Pero, óiganme, eso es elección de cada uno. O sea, a la fuerza ni la comida es buena, ¿verdad? Si ustedes no tienen la convicción de practicar, bueno, es decisión propia. Esta es su clase, no es mi clase. Entonces yo les pido que por favor practiquen sin ninguna pena. Y si se equivocan, hey, todos somos humanos, todos nos equivocamos. ¿Okay? Nadie se debe reír de otro que se equivocó. Podemos reírnos de cosas graciosas y todo, ¿verdad? Y hacer chiste y todo. Pero de un compañero, no. Eso es ser hecho leña, ¿verdad? Estarse burlando de un compañero porque pronunció algo mal. Yo creo que eso no es correcto. Y no lo debemos hacer. Porque un día nos va a pasar a nosotros. Y las personas a las que molestamos van a molestar.
Entonces, no, respetémonos mutuamente para que nos llevemos bien y aprendamos bastante. Entonces, por favor, practiquemos en la clase para aprender. Hagamos la plataforma para pasar, ¿verdad? Vengamos a clase para completar el número de minutos necesarios para pasar. Pero para aprender, practiquemos. Ahora, si su interés es solamente un papelito, no aprender, bueno, allí ya yo lo tengo, ¿verdad? Pero sí, yo les digo, esta es su clase, no es mi clase. Si ustedes se equivocan, yo lo voy a corregir para que aprendan de buena forma. Si usted repite, felicidades. Si no repite, no hay problema. Nadie se muere. Ahora, yo tampoco le voy a decir, mire, ya le dije 3 veces. Ya le dije 5 veces y usted no aprende. No. Si usted necesita que yo le repita 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, ¿eh? Con gusto lo hago. ¿Por qué razón? Yo mismo soy alumno en otros idiomas. Y yo sé que cuesta. Yo sé que cuesta. ¿Okay? Y muy difícil. Es difícil. ¿Pero por qué? Yo practico otros idiomas. ¿Por qué lo hago? ¿Porque no tengo nada que hacer? No. Quiero sentir lo que ustedes sienten aprendiendo el idioma y recordarlo para ayudarles de la mejor forma y para tratarlo bien y tenerles paciencia. Porque todos necesitamos respeto, paciencia a la hora de aprender. A la hora de aprender, perdón. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, como les dije, si se equivocan, yo lo voy a corregir. Pero para que aprendan, no para burlarme de ustedes, nunca. ¿Okay? Para ayudarles. Estoy aquí para ayudarles. Si ustedes tienen alguna duda, levanten la manito y con gusto yo les explico. ¿Okay? Con gusto. Si ya les había explicado, les voy a tratar de explicar de otra forma, pues si no entendieron de esa forma, de otra. Albert Einstein decía, no pretendamos hacer o no pretendamos tener resultados diferentes siguiendo los mismos métodos. Pero ahí es lógico. Si les expliqué de una forma y de esa forma no entendieron, ¿qué quiere decir? Que no les debo explicar de esa forma otra vez, porque no lo mismo vamos a salir, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy es, si ustedes tienen dudas, arriba la mano. Pregunten. Voy a decirles como Eugenio Derbez. Pregúntame. ¿Right? ¿Por qué? Si yo no les puedo explicar, yo no sé. Si no les puedo explicar es porque yo no sé. ¿Okay? Voy a buscar las formas diferentes para ayudar. ¿Okay? Esa es la idea. Ok, let's continue. Se necesita el 100% de la asistencia a las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir la clase completa. ¿Verdad? Vale, ¿qué quiere decir esto? Se lo voy a decir así. Yo les tomo asistencia al principio de la clase. Algunos no están. ¿Por eso están ausentes? No. Luego tomo asistencia a las 9 de la noche. Ese es un poquito después, un poquito antes. No todos están. ¿Por eso van a estar ausentes? No. Ahora, la última la tomo a las 10. Aquí dice 5 para las... Para las 10, pero a las 10 tomo la asistencia. ¿Okay? A las 10. A veces 1 minuto o 2 minutos antes de las 10. Y bueno, los que estuvieron, estuvieron. Y los que no estuvieron, pues no estuvieron. Pero yo solo pongo presente o no.
Si me contesta, pongo presente. Si no me contesta, pero lo veo ahí, le pongo presente. Si yo lo vi en el grupo, en los grupos, pero aquí no me contestó, le pongo que está presente porque lo vi. ¿Okay? Pero si no lo vi en ninguno de los grupos ni nada, yo lo voy a poner ausente. Pero si estuvo presente, hay un grupo encargado de contar los minutos que usted estuvo presente. Si usted estuvo presente solamente a la hora de la toma de asistencia, 5 minutos, entonces le va a aparecer 5 minutos, 5 minutos y 5 minutos. Tiempo presente, 15 minutos. Y esa va a ser la asistencia que usted tuvo, 15 minutos. ¿Okay? El tiempo completo es 120 minutos. Pero usted tal vez reciba solo 15 minutos, porque sabía cuándo iba a tomar asistencia y estuvo presente. Pero solo a eso. Entonces, yo le voy a poner presente porque me contestó. Pero la persona que está encargada de irle tomando los minutos que ellos tienen en Zoom, Zoom reporta cuántos minutos usted estuvo presente, a qué hora se conectó y a qué hora se desconectó. Se volvió a conectar y se volvió a desconectar. ¿Cuántas veces entró? ¿Cuántas veces salió? Y todo eso está reportado en Zoom. Entonces, si yo le pongo ausente porque no me contestó, pero ellos ven que estuvo minutos en la clase, le van a poner presente y le van a poner el número de minutos que estuvo presente. Hoy, eso es para que ustedes sepan. Entonces, es necesario cumplir con la clase completa para que su número de minutos esté alto. Si ustedes tienen una emergencia, uno nunca sabe, ¿no? Por eso se llaman emergencias. Emergir quiere decir salir, ¿verdad? Algo que sale de repente. Emerge, es una emergencia. Entonces, salió y usted tuvo que salirse de la clase o sencillamente no se conectó a la clase. Perdió sus minutos. Pero si usted había estado presente en todo, tal vez no le afecten tanto. Pero si solo se conectaba 5, 15, 10 minutos y falta también, on the neck, ¿verdad? On the neck. Así es que, por favor, ¿verdad? Amémonos. Amémonos. Cuidémonos. Les digo todo esto porque no quiero sorpresas. No quiero que digan, el teacher nunca me dijo que me estaban vigiando, ¿verdad? Y que no lo están vigiando. Le están tomando el tiempo. ¿Cuándo entró? ¿A qué hora se salió? ¿Y cuándo volvió a entrar? Eso están haciendo. Porque es parte del contrato con INSAFOR. Reportar los minutos que usted estuvo presente. Ok. La presencia se tomará como válida al escuchar al participante decir o a la participante decir presente o presente y tener la cámara encendida. Ok, las sesiones 1-1, esa es otra cosa. Estar presentes, cuando yo tomo la asistencia, antes de despedirnos, yo les digo, fulanito se queda por 10 minutos conmigo. No le voy a quitar más tiempo, 10 minutos. Yo también me tengo que ir a dormir. Pero qué galán, ¿verdad? Tengo que esperar que se convierta el video, tengo que, una vez convertido, que toma una hora a veces, tengo que subirlo a YouTube, esperar que se suba, que se procese, que se suba y todo. Y una vez completado, cerca ya de la medianoche, me voy a acostar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque yo entiendo que ustedes están cansados. Créanme, yo también, yo me levanto temprano en la mañana para irme a trabajar. Y estoy aquí, si yo, teacher, pero a usted le pagan. Sí, a mí me pagan. ¿Cuál es el beneficio suyo? Aprender el idioma. Y entonces usted pone esfuerzo. Yo entiendo que pone esfuerzo. Y lo felicito por eso. Va a tener su recompensa. Ahora, si usted no pone de su parte,
Yo puedo ser mago, puedo ser lo que yo quiera, pero no voy a lograr que usted aprenda. Dice el dicho, se puede llevar a un caballo, perdón la frase, se puede llevar a un caballo al río, pero no se puede hacer que beba. De la misma forma, se le puede explicar, se le puede dar práctica a un alumno, pero si no quiere aprender, no va a aprender. O sea, eso es, en mis 38 años, les digo que lo he visto. Entonces, amémonos, ¿verdad? Y hagamos lo que no se nos pide. Si lo que se nos pide es para nuestro propio provecho, para que el aprendizaje sea mejor. ¿Okay? Ahora, estos 10 minutos son para dudas. Si ustedes tuvieron dudas, no solo en la clase esta, sino en clases anteriores, ustedes tuvieron dudas. Entonces, ustedes dicen, teacher, sí, yo tengo duda en tal tema. ¿Cree que me puede explicar ese tema? Con gusto, para eso estoy, para explicarles el tema. Y ver de qué manera le queda más claro. ¿Okay? Para eso estamos. Ahora, los permisos. Aquí dice permisos no disponibles. ¿A qué se refiere permisos no disponibles? Es que no existen los permisos. ¿Por qué razón? Bueno, digamos que usted se enferma y no está en clase. Usted me va a decir, teacher, mire, yo estoy enfermo, no me puedo quedar a clase. Con el dolor de mi alma, yo le voy a decir, lo siento mucho y espero que se recupere pronto, porque eso es cierto. Pero permiso, no tengo la autoridad para darle permiso. De hecho, nadie la tiene. INSAFORP es el único que puede darle permiso y ellos no lo hacen. Entonces, yo no puedo. Perdónenme, pero allí estoy limitado. Yo les puedo ayudar, les puedo explicar, les puedo... Bueno, pero no les puedo dar permiso. No tengo la autoridad. No tengo la autoridad, no tengo el permiso para darles permiso. Entonces, permisos de parte mía no están disponibles porque yo no tengo la autoridad. ¿Sí? Ahora, con las tareas y las evaluaciones, es necesario obtener el 80%. La asistencia es necesaria el 100%, pero la nota tiene que tener por lo menos el 80% para pasar. Este es el 80% del promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Este video se sube, ustedes lo pueden estudiar, lo pueden ver allí en la plataforma. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Ahí se va mandando. Y si usted no lo hizo, no apareció, bueno, se fue ese reporte sin la parte suya. ¿Okay? Ahora, la fecha límite para terminar el examen medio, the midterm exam, es el lunes 19 de septiembre, antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final, final exam, es el viernes 30 de septiembre, antes de la medianoche. Say, teacher, viernes 30, sí. ¿Cuándo terminamos? Lunes 3 de octubre. Entonces, el viernes antes del lunes 3 de octubre, que es el último día, el final exam debe estar completo, debe estar terminado. Por teacher, y si empezamos lunes, ¿por qué no terminamos viernes? Porque el 15 de septiembre no tenemos clase. 15 de septiembre es libre. Entonces, ese día que no tenemos clase se corre. Y terminamos lunes 3. ¿Ok? Ahora,
El manual para la clase puede ser descargado de la plataforma. Se puede llegar allí en uno de los tabs, aparece manual. Dele clic y lo va a descargar. ¿Okay? No se utiliza manual de terceros en ninguna sesión. Cuando dice material de terceros, se refiere que no se utilizan audios. No se utilizan videos. No se utiliza material de ningún otro lugar. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde sale ese material? De la cabeza del teacher. El teacher tiene que inventarlo. ¿Okay? Fotos, sí. Yo busco fotos gratis. Hay un sitio que se llama Pixel. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero de ahí yo bajo mis fotos. Son fotos gratis. Entonces, no tengo problema en utilizarlo. ¿Verdad? Pero sí tengo cuidado de que no tengan royalty. Porque si tienen copyright, ahí arruiné mi video. ¿Okay? YouTube me lo va a banear. ¿Okay? Bye. En la plataforma está el botón de silencio. El botón de silencio, el mismo botón de micrófono. Usted ve el simbolito ahí de micrófono. Si usted quiere silenciarlo, solo le da clic encima. Y eso es todo. Y allí ya está en silencio. La cámara, de la misma forma. Usted ve en la parte izquierda de su barra, en la parte izquierda extrema, está el micrófono. Seguido de eso está el video. Entonces ahí está una camarita. Usted le da clic sobre la cámara, cierra su cámara. Usted le da clic sobre ella, la abre. ¿Okay? Chat, donde hay un speech balloon, o sea, una burbujita, allí dice chat debajo. Ese es el chat. Ahí le da clic y en la base usted le da clic otra vez y empieza a escribir. Y puede escribir preguntas, puede escribir alguna cosa que usted quiera. Como su compañerito escribió buenas noches, ahí yo no sé quién era, de DY, solo una letra y una letra D y una Y, lo único que puedo ver yo. No sé quién es, pero buenas noches. ¿Okay? De ahí están los breakout rooms. Los breakout rooms o los grupos pequeños solo los puedo activar yo. ¿Okay? La invitación, ustedes la ven, ustedes aceptan la invitación y entran a los grupos. El botón Ask for Help está también ahí, ustedes lo pueden ver. Dice Ask for Help, pedir ayuda. Eso está dentro de los breakout rooms para que se le auxilie mientras usted está trabajando en el breakout room. ¿Okay? Ese sería con respecto al Zoom. Los permisos, normalmente cuando los meto a los grupos, les doy el permiso para que ustedes puedan hacer sus presentaciones, para que ustedes compartan pantalla dentro de los breakout rooms. Fíjense que está comprobado que los que comparten pantalla dentro de breakout rooms practican mejor que los que están practicando así sin compartir pantalla. Vaya, otra cosa. La clase yo se las mando un día antes o en su defecto el mismo día antes de la clase. ¿Okay? Pero yo les mando la clase para que la tengan. Para que los ejercicios que vamos a hacer los hagan. En esta ocasión, yo no se los he mandado. ¿Por qué no se los he mandado? No tenía, ¿cómo se llama? El placer de conocerlas todavía. Y tampoco tenía el... Bueno, no es, estaba trabajando cuando a la 1:17 me mandaron la información.
Entonces, sí, mis clases las preparé ayer. Bueno, y antes de ayer. He estado trabajando en eso porque no me gusta improvisar. Mis años de experiencia me dicen que el que improvisa hace perder el tiempo a sus alumnos. ¿Okay? Entonces, por esa razón, le voy a mandar la clase. Justo ahorita se la voy a mandar. Hoy. Para que cuando ya trabajemos, que ya vamos, ya voy a terminar con esto, que trabajemos, pues tengan algo en qué basarse. ¿Okay? Bueno, con eso termino la presentación esta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Repito, mi nombre es José Ángel Rodríguez. Aquí dice inglés corporativo. Ese no es mi nombre. Mi nombre es José Ángel Rodríguez. Ahora, si ustedes tienen alguna duda en el transcurso de la clase, pueden hacer preguntas. No tengan pena. Y recuerden, esta no es mi clase, es la suya. Si tienen dudas, les explico con gusto. Si tienen dudas de gramática, pronunciación, yo les ayudo, no hay problema. De vocabulario, ¿ok? Ok. Sigamos con la clase. Les voy a mandar la clase en este momento. Vamos a ver. Ok, a todos los que estén unidos, les va a caer la clase. Se está cargando. Ok, la clase ya la tienen. Ok, my dear ones, let's continue. Ahora ya tienen la clase, empecemos. Pre-task, discussion. Mission, vision. Ok. The purpose is to discuss the importance and mission and vision. Okay. How can you define the mission and vision? Okay. The mission has to do with the things we do every day at work. The vision has to do with the future. The mission is with the present. The vision is with the future. Okay. Here we have Amazon and Nike. Okay. For Amazon, it says mission. We strive, we make an effort to offer our customers the lowest possible prices, the best available selection, and the utmost convenience. Okay, to be the vision, to be Earth's most customer-centric company, where customers can find and discover anything they might want to buy online. And you say, teacher, no entendí nada. No se preocupen. Es normal por el vocabulario. Okay. Mission, la misión. Nos esforzamos para ofrecer a los clientes los precios o sea, más bajos posible y la mejor, digamos, disponibilidad de selección a la mayor conveniencia. Esa es la misión. La visión, ser la compañía que se enfoque en el client, ¿en cómo sería?
en el, ¿cómo sería en ese caso? El client, customer, el comprador, digamos, ser una compañía que se enfoque en el comprador, ¿verdad? Que sea la más centrada en el comprador en todo el planeta, cuyos compradores puedan encontrar y descubrir cualquier cosa que ellos puedan o quieran comprar en línea. Eso sería la visión. Convertirse en la compañía más centrada en el comprador, ¿verdad? Y la misión de Nike, no Nike, sino Nike. Ahí se pronuncia el nombre, Nike, ¿ok? Dice Nike, la misión, to do everything possible to expand human potential. We do that by creating groundbreaking sport innovations, by making our products more sustainable, by building a creative and diverse global team, and by making a positive impact in communities where we live and work. So, hacer todo posible para expandir el potencial humano. Hacemos todo para crear innovaciones que van creando camino, ¿verdad? Para hacer nuestros productos más sostenibles mediante la creación de un equipo global y mediante hacer un impacto positivo en las comunidades donde vivimos y trabajamos. Nike. Hacemos camino al andar. Es el logo del motto. Vision, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Traer inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Okay, ese es el Nike. Okay, these are examples of what? Mission and vision. Okay. Mission, vision. Discuss the following questions. Okay, discuss the following questions. Okay, vamos a hacer así. You can see that each company's vision statement contains goals for the future. The idea is to always have a greater purpose to strive for, providing the company with direction and motivation. It has to be simple, personal, achievable, and inspiring. Okay. ¿Qué dice? Objetivos en el futuro. ¿Verdad? La visión tiene objetivos en el futuro para ir creciendo. That's the idea. Okay. Y nos da dirección y motivación. Okay, that is, those are the purposes of vision. Si no hay visión, no hay crecimiento. O sea, no, el impacto es menor. Ok, vamos a discutir estas preguntas. Lo vamos a hacer juntos. Como ustedes puedan, no les pido perfección, ¿verdad? Solamente su deseo de practicar. Okay. What's the mission of your company? What's the mission of your company? He's a teacher. I work for Ilazal. And what's the mission? To make the best towel possible. Maybe. Hacer la mejor toalla posible. Right? Okay. So, opinions. What's the mission of your company? Mi teacher. Yes, my friend. Tell me. Más. Si no sabe una palabra, me pregunta. Teacher. Okay.
How do you say? No problem. Okay. My mission, my company is to be the best. To be the best. The best company. And to be company reference. Mm-hmm. To be a referent. To be a referent for the motivation. To motivate a mayor brindando como to bring in places the world. Okay. Inspire. ¿Cómo se dice? Inspire. Inspire. Give the mayor de cada uno. Ajá, for each one. For each one. Okay. The employer. Yes. Excellent. Thank you, Mauricio. Thank you very much. Thank you for trying. Good job. Okay. Thanks. Excellent. Somebody else? What's the mission of your company? No tiene que ser largo, puede ser corto. Okay. Something short, something easy, not complicated, simple, easy. Mm-hmm. Teacher, pero las que nos puso eran difíciles. Son las originales. Perdón, son las originales. Okay. Bye. Se las voy a poner así. La misión se hace, se forma entendiendo lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Es lo que hacemos en la compañía todos los días. Entonces, mejorar eso. Esa es la misión. Ahora, la visión es para el futuro. Ahí por el año 2025 vamos a hacer esto. Es una visión. La visión nos ayuda a ir gradualmente construyendo para llegar a cumplir esa visión. Okay, somebody else for the mission of the company? I will try. Excellent, Juan Jose, thank you. I work for GBM El Salvador. And the mission of the company is make the best service provider for many companies that need help in IT staff. You see, you can do it, okay? Excellent, Juan Jose, good job, very good. Okay, somebody else? Mauricio did it, Juan Jose did it. You can do it. Don't be afraid. Me, teacher. Yes, please, go ahead, sure. The mission of my company is get the best services for the, how do you say, ciudadanos? Citizens. And the best services, citizens. Okay. Yes. Only that. Excellent. Very good. Thank you, Michelle. Thank you very much. Very good. Okay. Excellent. Somebody else?
Don't be shy. Me, teacher. Yes, please. Go ahead, Jorge. Go ahead. I work to Garante El Salvador. Mm-hmm. For example, the mission to my company is be able to meet the customer needs. Customers' necessities? Uh-huh. Yes. Okay. I don't know. No, that's okay. Very good. Hey, thank okay. you. Very good. Thank you. Thank you. Thank you very much. Somebody else? Okay, let's move to the next question. Question number two. What's the vision of your company? What's the vision of your company? Vision. What do you want to do in the future? What do you want to do in the future? Where do you see yourself in the future? Volunteers. Yes, Gabriela. Hi, teacher. Hello. Good evening. I work in a Casa Spromac. We sell ceramic. Mm-hmm. Our vision is be the leader in ceramics in the country. And you will be. Okay. Excellent. Very good. Thank you, Gab. Thank you very much. Okay. The vision. Somebody else? Okay. Good. Yes. Good. Tell us, lady. I work in a coffee company. And vision be an internationally recognized coffee exporter. Hey, excellent. Very good. Thank you, lady. Very good. Thank you. Recognized coffee exporter. Okay. Yes. Great. Very good. That's in the on target. Excellent. Thank you, lady. Thank you very much. Somebody else. What's the vision of your company? Yes, Rebecca. Tell us, please. Hi, good evening, teacher. Good evening, Rebecca. Good evening. I work in Importaciones Carolina. Okay. Vision. To be number one company in providing cable and accessory in El Salvador and Guatemala. Oh, okay, excellent. Not only here, but also in Guatemala. Okay, very good. Yes. Yes, that's great. Thank you, Rebecca. Thank you very much. That's nice. Very good. Okay. Somebody else with the vision of your company. It's okay if you don't know the vision. I mean, many times we don't know the vision of our companies, okay? But if you know it, nice. Okay, now the question number three. How are they different? How is the vision and the mission different? The mission is here and now. The vision is in the future. Mission, here and now. Vision, in the future. That's the difference. Now, is it important for the staff to know the mission and vision of their company? Do you think that is important? Yes. Yes, it's important, right? Thank you, Jorge. Yes, it's important. Now, why? Why is it important? Why is it important for workers to know the mission and vision of their company? How does that affect them? If it does. If it doesn't, well, okay, but how is that important? Somebody says, teacher,
If I know what the company wants, I can work to make it possible. But if I don't know, and I'm guessing, probably I will not do the necessary to live to the vision or mission, right? So that's the reason why it's important to know, okay? Now, the last question, how does your everyday work take your company closer to the vision? Remember, the vision is in the future. The vision is here. How does what you do take you closer, okay? Closer and closer and closer to the mission, the vision, sorry. How? Okay, what you do to be the best. How can you be the best? Working hard, being the best in the present. Continue being the best in the present, in the future, until you get, you become the best, as the mission says, the vision says. So, vision, building up, construyendo, right? Building up. What are we doing? We are building up. Okay, so that is the idea. Okay, let's move on. That's an idea. We have a dialogue. Peter, I want to be in that place. Would you like to be in that place? I know, teacher. Right now, no, I want the bed. Yes, right now, the bed. But it's a beautiful place. Okay, discuss the following dialogue with a partner. Have you heard about the manager's visit today? I have. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's study them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes the purpose of our business. And our vision is to become family's favorite beach hotel by 2025. That's right, our vision states where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Again, have you heard about the manager's visit today? I have. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's study them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes the purpose of our business. And our vision is to become family's favorite beach hotel by 2025. That's right, our vision states where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Okay, questions about the conversation. Vocabulary, pronunciation. No questions? Solo la parte, teacher, donde dice, our vision states where our business will be in the future. Uh-huh. En la parte our vision state, ¿cómo se interpretaría? Ok, va. Cuando usted dice algo, digamos que aquí es como decir nuestra visión proclama dónde nuestro negocio estará en el futuro. O nuestra visión dice o dicta dónde estará nuestro negocio en el futuro, ¿verdad? Ese sería state. Uh-huh. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Yes, teacher. Yes, please. Go ahead, Michelle. What the meaning or mission is
is to make our guests the work our guests or the words uh-huh. our guests. What's the meaning? Our guests means huéspedes, nuestros huéspedes. Okay. Our guests. Mm-hmm. Thanks. You're welcome. Okay. Somebody else? Okay. Then I guess you're ready to practice. Let's go to practice. In the groups, but what do we have to do? Read, and okay, when you finish, we're going to do this together, okay? But first, read and practice, okay? Read and practice the dialogue, only that. So let's go to the groups. Si no han descargado la diapositiva, la pueden hacer. Ah, está en PDF, pero si ustedes lo abren en PowerPoint, se abre como que si fuera PowerPoint. ¿Okay? Bueno, dependen de qué PowerPoint tengan también, ¿verdad? Pero igual. ¿Okay? Let's see. Let's go to permissions. Let's have the permission. Okay. Okay, let's go to breakout groups. First, see how many people are we? How many participants? 19. Okay, excellent. We're 19. Vietnam 19. So, 19. Let's be. Okay. Let's make five groups. Okay, the groups are opening, so you may join. You may join the groups to practice the conversation. Somebody know what we're going to do? Practice the conversation, I think. Yes. Practice the conversation. Download the information, download the presentation, and practice the conversation. Sure. I have not downloaded. Okay. Lo puede hacer ahorita. If you haven't downloaded, you can download now. Okay. How can do it? It's in WhatsApp. It's in the WhatsApp group. I'm not in WhatsApp group. Why not? No sé cómo. La invitación se le mandó. Todo lo que tiene que hacer es darle clic al link que se le mandó. Eso es todo. Cuando le da clic, pum, se une el grupo. No, sí, tiene que escribir nada, solo darle clic. Okay. Voy a ver, dijo el ciego. Dice. Ah, ok, ahora sí ya estoy. Emily's favorite beach hotel by 2025.
Thanks. That's right. Our vision, your vision stay where or your business will be in the future. I guess we're ready. No sé, creo que se dice yeah. Yeah. Finally. Finish. Right. Bye. Entonces, si quieren para la otra pareja. Continue practice. Okay. Ahí está la otra muchacha. Buenas noches. Ahí está. Entonces, no sé si como son parejas, si quieren lo vamos como turnando, primero dos, dos y ahí, no sé. Ok. Entonces yo soy Diana y no sé quién más va a practicar conmigo. Si quieren lo hago yo. Ok, entonces usted es Celia, ¿verdad? Ok, Marita. No, ok, entonces pues. Así que me ayudan por si lo digo mal. Ah, ya somos dos entonces. Ok. Ok. How you hear of her? Have you heard about the manager visit today? Have you heard? I have. It should be read. The answer question. About the mission and the vision of the company. Let's tell them. Okay, our vision is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes to the, no me recuerdo cómo se pronuncia. The purpose. Of our business. And our vision is to become family's favorite fish curry hotel or hotel by 2025. That's right. Our vision state where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. We are ready. 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 Yeah. Just we're ready. Excellent. Continue practice. Good. Okay. And our vision is to become family's favorite beach hotel by 2025. That's right. Our vision states where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Okay. Ahora si gustan, lo repetimos, ya nos compartimos ahí los personajes, ¿verdad? Podría ser que cada uno lo diga completo. Okay. Ahí está. Okay. How did you hear about the manager visit today? I have with you, we should be ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's study then. Okay, our mission to make our guests feel at home from the check-in to the check-in up. Right, our mission describe the purpose of our business. And our vision is to become family favorite beach hotel by 2025. That's right. Our vision stays where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Excellent. Okay. So we have guests, purpose, and then favorite. And future.
Chew. Okay. Excellent. Yes, lady. I have a question. La palabra que está antes del año, ¿cómo se pronuncia? Que es la B y la Y. ¿Cómo se pronuncia? La palabra que está. No, perdón, no veo la palabra que está antes. Después, 25. ¿Dónde está el. Después del año 2025, sí. Okay. Bye. O la que está después es that's right. Bye. That's right. ¿O era otra? Antes. Sí. Bye. Beach, favorite beach. Ajá, favorite hotel. Favorite beach. Beach. Con una I larga. Beach hotel. Porque si lo decimos mal, decimos otra cosa. ¿Verdad? Es okay. Beach hotel. Okay. Favorite beach hotel by 2025. By 2025. Or by 2025. It's okay. Okay. Uh-huh. Okay. Continue practicing. Thank you. Recuerden Thank que you. Esta es una conversación. La mejor forma de practicar una conversación es uno dice una cosa, el otro dice la otra. Y uno dice el otro y la otra. Okay. Sí, es que ya lo habíamos hecho así, lo repetimos y nos combinamos entre varios. Ahora solo estábamos tratando de decirlo todo para completar el vocabulario. Excelente, está bien. Es, okay, otra, okay. es otra versión. Está bien, okay. Okay. See you. See you. Okay, lady, no sé si lo vas a... Bueno. Okay. Bueno. Have you heard about the manager visit today? I have. That's right. Our vision stays where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Vaya, ahora empiezo yo. Have you heard about the manager? Se nos ha agregado Raquel. Hola, Raquel. Bueno, si quieres, empiezo yo en lo que ya. Okay. Have you heard about the manager visit today? I have. We shall be ready to ask for questions about the mission and the vision of the company. Let's study them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes the purpose of our business. And our vision is to become family's favorite beach hotel by 2025. That's right. Our vision states where our business will be in the future. I guess we are ready. Yeah. Ahora empieza tú. Have you heard about the manager visit today? I have. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's see. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes the purpose of our business. And our vision is to become family's favorite beach hotel by 2025. That's right. Our vision is to make where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Okay. Bueno, no.
Okay, ladies and gentlemen, we are 13 here. The other six are still in the groups. Okay, let's wait. Now everybody's out. Okay, attendance. Abigail Mejia Mendoza. Present, okay. Ana María Portillo. Andrea Amalia García. Andrea María Cruz. Present. Excellent. Okay. Amalia García. Andrea Amalia. Hello, Andrea. Teacher, Andrea Amalia García dice que tiene problemas con el micrófono, que solo está escuchando, dijo en el chat. Ah, pues. En el bus venden los micrófonos a $2. Ok, mañana puede comprarse uno. Los audífonos del teléfono sirven como micrófono también. O sea, tienen micrófono y tienen y valen $2. Ok. Mañana, primero Dios, sirva. Ok. Andrea Amalia García. Dilcia Yamilet Hernández. No dice, ok. Emma Gloria Martínez. Emma. Present. Emma. Estoy tratando de verla, pero no la veo. Sí. Present, teacher. La oigo. Ah, ahora sí, ya la vi. Ok. Excelente, Emma. Presente, teacher. Excellent. Nice. Good. Aquí. Esmeralda del Carmen allá. Present. No sé si me escuchó, que se escucha cortado. No, le escuché cortado, pero le escuché. No se preocupe. Present, teacher. Esmeralda, present. Esmeralda del Carmen, exacto. Yes. Yes. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Ok, excellent. Jorge Antonio Sánchez. Jorge. Present, teacher. Excellent, nice. José Ezequiel Guzmán. Here, teacher. Excellent, nice. Juan José Herrera. Present, teacher. Excellent, nice. Kenia Elizabeth Rodríguez. Present, teacher. Excellent, nice. Lady Xiomara Chicas. Present, teacher. Excellent, very good. Maritza Yanira Hernández. Present, teacher. Excellent, good. Paola Stephanie Mejía. Paola. Okay. Raquel Abigail García. Present, teacher. Okay, excellent. Raquel Beatriz Segura. Raquel Beatriz. Tenemos Raquel Abigail. Ahora, Raquel Beatriz, no. Okay. Rebeca Guadalupe Aguillón. Present. Excellent, nice. Sandra Patricia Ramos. Present, teacher. Very good, nice. Stephanie Michelle Oviedo. Present, teacher. Excellent, good, nice. Guadalupe del Carmen Silva. Silva. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Okay, excellent. Jonathan Alexis Alfaro. Jonathan? No. Okay, okie dokie. Let's continue, my friend. What are we going to do? Match. We have to match
the letters and this. Okay, so these are, teacher, what are these? Missions. Match the missions and the company. Okay, who wants to read A? Amazon. Amazon. Okay, Amazon, right? To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. Excellent. Amazon. Okay, then the next one. To be the global energy company most admired for its people. Chevron. Chevron. Teacher, ¿qué quiere decir Chevron? Chevron son unas cositas que llevan aquí los militares. Unas como cositas así, como ven. Sargentos y todo llevan eso. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los chevrons? En español, ¿cómo se llaman los chevrons? Plata. ¿Perdón? Bueno, hicieron una pregunta. Partnership, ¿cómo se diría? ¿O qué significaría? Partnership es un tipo de asociación. Digamos, por ponerlo así, si yo voy a vender carro, pero para vender tengo que tener un lote, por lo menos unos 4 carros, pero no tengo suficiente dinero, puedo comprar 2, pero no puedo comprar 4. Entonces usted dice, no te preocupes, yo hago el partnership, nos unimos. Y yo pongo para los otros 2. Y compramos los 4. Y ya vendemos y nos repartimos la ganancia. Ese es partnership. Ok, thank you. En español, ¿cómo es la palabra? No sé. Socio. Sociedad, ¿verdad? Partnership, sí, sociedad. ¿O asociación? Sí, porque partner, socio. Hacer la cabuda. Sí, hacer la cabuda. El trueque. Tal vez no un trueque, pero sí la cabuda, porque unen fuerzas para hacer una sola cosa. Hay sinergia, ¿ok? Hay sinergia en el propósito. Ok. To bring inspiration or inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. Excellent, Nike. To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Starbucks. Ya era el único que quedaba, entonces. Es ok. Starbucks. Es nurture. Alimentar. Nurture es alimentar. Alimentar el espíritu humano. Nurture. Literalmente, nurture quiere decir amamantar. Nurture. Pero amamantar el espíritu humano. Vení, espíritu, mamá, aquí, ¿verdad? Que no. Suena raro, ¿ok? Pero es nurture. Eso significa nurture. Suena gracioso y raro, ¿verdad? Que el espíritu va a llegar a mamar y bueno, ok. No, ni se lo imagino. Demasiado raro. Ok, but that's the idea. Nurture, sí, se puede traducir así como alimentar, sustentar, alimentar. Ok, continue. Task preparation, using infinitives.
Ok, nos vamos a ir a mi board. Voy a quitar esto. Ok, board. The first question, what's an infinity? What's an infinity? First question. Teacher, no me gusta el color. Y a mí, don't worry. Estamos de acuerdo. Okay, the first question is, what's an infinity? And the answer is, an infinitive is a verb to... Is a verb. Plus a verb. Form natural. Sí, okay. Verb plus this. To bear. So yeah, that would be to go. To work. To work. To play, etc. This is an infinity. To go, to work, to play. Okay, ahí vamos. Ahora, pero eso en español, ¿qué es? ¿Recuerdan de las tres conjugaciones? Are. Como amar. Air. Comer. And ear. Ir como ear. Dormir, ¿verdad? Excelente. Okay. Esos son infinitivos en español. Si yo digo dormir, es infinitivo en español. Okay. En inglés, dormir, to sleep. Sleep. Comer, to eat. To, okay. Trabajar, to work. Okay. Okay. ¿Pero para qué? Para expresar propósito. Purpose. 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 Purpose is propósito. Purpose. ¿Cómo? Ok. I bought a cell phone. What for? ¿Para qué? Compré un teléfono. ¿Para qué? Para hacer llamadas, to make phone calls. I bought a cell phone. What for? Propósito. What for? ¿Para qué? What for? What for? To listen to music. Okay. I bought a cell phone. What for? To take pictures. I bought a cell phone. What for? To tomar take fotografía. To take English class. Okay. Now, help me. I bought a cell phone to do what? To check redes sociales. ¿Cómo se diría redes sociales? Ah, okay. To check. Social media. Social media. Media, okay. Social media. Media is medios. En inglés, social media, medios sociales. Okay. So, en español, redes. Okay. Dejando las redes, lo siguieron. Ah, ok.
teacher. To take a picture. Dejaron las Twitter, Instagram. Okay, so what do you say? I bought a cell phone. To do what? To watch Netflix. Chat. To make a TikToks. To make TikToks. Excellent. To make TikToks. Why not? TikToks. ¿Sabían ustedes que TikToks son los sonidos del reloj? TikTok, TikTok, TikTok. Okay. TikToks. To make TikToks. También podría ser un metrónomo. Echo podría ser. ¿Por qué no? Claro. Bien podría ser un metrónomo. Pero lo mismo pensaban de sci-fi. Sci-fi, science fiction. Pero Wi-Fi no es wire fiction. Wi-Fi es inventado, no significa nada. Teacher, in my Wi-Fi? No, esa es mi wife, que es otra cosa. My wife, no my Wi-Fi, ¿ok? It's Wi-Fi on the neck. Ok, so, no. Hey, what happened? No comments. No quiero escribir comments. Imagine. Okay, what for? To take a picture. To take pictures. Yeah, to take pictures. What for? To take a movie. To see a movie. Okay, to see a movie. To watch a movie in this case. See a movie is in scene. To watch a movie. Watch a movie. Sí. Cuando le digan, see a movie, would you like to see a movie with me? Es, vamos al cine. Vamos al cine. Watch a movie es en la casa. Okay. Nah. Let's watch a movie. Nah. Let's see a movie. Okay, let's go. Con las palomitas y la soda, ¿verdad? Ah, okay. Y los nachos. With molten cheese, okay. Quesito derretido. Ah, okay. So, enough with the cell phone. Let's change. I bought a car. What for? To go to work. Excellent. To go to work. Okay. I bought a car. What for? Para plantear. To show off. Para plantear. Okay. Cell phone. Okay, a car. Cuando uno está joven, quiere plantear con el carro, ¿verdad? Cuando está viejito, no importa. Sí, cualquier carro. So, okay. I bought a car. What for? To go with girlfriend. To go to the park with my girlfriend. Teacher, to the park. Yes, to the park. To go to the park. With a girlfriend. With my girlfriend. Girlfriend. Okay. So, excellent. So, purpose. Questions about purpose? Ya entendimos que el propósito, ¿verdad? Purpose. No problem. Okay. I bought a car. Okay. Ahora, un statement. We work hard. We work hard to what? To buy my house. To reach the goals. Okay, to pay for my house. To reach my goals.
What else? To make money. I work hard to eat. I work like a slave to eat, to live like a black man. Okay. I work like a slave to eat, to live like a black man. In the United States, you work like a black man to live like a white man. But in our country, we work as a slave to live like a black man. Okay. So, purpose. Let's continue. Let's continue. Let's save this. Okay. So, check exercise 2 and exercise 3. What verbs are used to write the mission and vision statement? Okay. What words? To bring, to inspire, to be. To be. What do we use? Infinitives, right? This one. Infinite. Okay. Excellent. Forms that consist of 2 plus the base form, la forma base, la que encontramos en el diccionario, base form, dictionary form, root form, infinity without, except. So, of the verb are called infinitives. Infinitives. Infinitives are used to express purpose, like in mission statements. For example, why does the company exist? Why does a company exist? ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? Why does it exist? To bring inspiration. Or inspiration. And innovation to every athlete. Okay. ¿Creen que todos los atletas pueden comprar zapatos Nike? No. 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 Ni siquiera un super atleta que gana millones quiso comprar Nike. Digo, no, zapatito barato. Si de todas formas me cubren los pies. ¿Para qué quiero zapatos caros? Si igual, barato o caro, cubre los pies. Intelligent. Okay. So, infinitives are also used to express direction. Or like the British say, direction. You can say direction or direction. Like in vision statements. Example, where's the company going? ¿Para dónde va la compañía? Where's the company going? Our vision is to become, llegar a ser, become, convertirse en monstruo. Preferido. No. ¿Convertirse en qué? Preferido. The most preferred beach hotel by families by 2020. To become family's favorite hotel. Preferred, no muy común. Favorite es la palabra que se usa. But okay, no problem. Preferred, porque en francés se dice preferé. Okay. Ah, that's okay. But in English, favorite. Favorite. Preferido, usamos favorito más que. Prefer, but that's okay. So we say to become. To become process. Become is a process. Gradual process. Little by little. Little by little. Little by little. Okay. So let's continue. Examples. Infinitives of purpose. The infinitive of purpose is used to say why we do things. Se usa para decir. Is used, se traduce, se usa. Se usa para decir. Para decir. ¿Por qué hacemos las cosas? Why we do things. Sí. Okay. ¿Con qué propósito? Why do we do things? He got an umbrella. Why? To protect him from the rain. Open the umbrella and to protect him from the rain. Sobre la cabeza. Right?
with the wind, the umbrella goes all the way up and not even the head is protected. Okay. So, okay. She bought a car to get to work on time. Y ahora llega más tarde. She bought a car to get to work on time. A tiempo. On time. To get to work on time. Okay. They went to the supermarket. They went to the supermarket. To buy some. Para comprar algo de comida. Mm-hmm. To buy some food. Betty bought new sports. Betty new sports. Ese no tenía que ser amarillo. Ropa. Ajá. Ropa de deporte para ir al gym. Bought new sports clothes. Why? To go to the gym. To the club. The gym. Porque en pijamas, no, ¿verdad? Pijamas como que no dan ganas de hacer ejercicio, no de dormir. Ok, so, Tony needs a knife. A knife? To cut up. It's a knife. Chicken. To cut up the chicken. To make the pieces. Chicken, para cortar el pollo. Cut up the chicken. Okay. Pío, pío. Okay, cut up the chicken. Okay, so then, Mike bought some chocolate. Compra algo de chocolate. Why? Why did he buy chocolate? Para dársela a su esposa. To give to his wife. To give to his wife, exactly. To give to his wife. Las esposas se cuidan. ¿Sí? Se le dan cosas bonitas, pero cuando se puede. O si necesitan comprar algo, se le da permiso que lo compre. Son las reinas de la madre. Así es. Yes. Mary got up early to go to school. What do we say? Why did Mary get up early? Get up. To go to school. Levantó. Mm-hmm. To go to school. Mary got up early. To go to school. Jack called the hotel. Hello? Jack called the hotel. Okay. To make a reservation. Plaza. What's the name? Plaza? What's the name of the Plaza Hotel? Radisson? No, Plaza. No. What's the name? Crown? Crown Plaza. Uh-huh. Crown Plaza? I want to make a reservation. Okay, reservation. I went to the bank. Why? To draw out some money. Draw out, sacar. To draw out some money. Okay. I went to the bank to draw out some money. Teresa reads books. Why? She likes animals. She reads books about animals. Why? To know more about animals. To know more about animals. Okay, purpose. To know more. I study English. Why? To speak it, to learn it, right? To learn it. Okay. Transform the sentences to use infinitives of purpose. Convirtamos las oraciones para hacerlas infinitivos. Okay. Bye. ¿Qué vamos a cambiar? Eliminamos because. Primero eliminamos because. Salululu because. Eliminamos el wanted y solo dejamos lo demás. Esto se quita. ¿Y cómo dice? I went to Japan to learn Japanese. The second, how do we do the second? Because. She made a cake. To celebrate my birthday. Excellent. To celebrate my birthday. Okay, let's go to the groups and let's do it there in the groups. Teacher, we don't have much time. No, 5 minutes. Okay. The groups are opening. So let's go there.
groups are opening. Okay. Dilcia, unámonos. Okay. Emma, Sandrita, unámonos. Per favore. Dilcia, let's join. Okay, excellent, fantastic. Hello. Hello. Okay. El teacher llegó hasta la número 3, ¿verdad? Yes. Hasta la 2. Hasta la 2. Ah, la 2. De la 3 creo que vamos a empezar. Okay. They study a lot to get good grades. Mm-hmm. Okay, number 4. Amanda is going. Sí. Amanda is going to the party to meet. To meet new people. One. To mm-hmm. one. To celebrate my birthday. Sí. Y en la otra. They study a lot to give good grades. Good grades. To get. Good grades. Mm-hmm. Mm-hmm. En la otra, Amanda is going to the party because, no, Amanda is going to the party to meet new people. Correcto. Mm-hmm. La siguiente, the children went to the park to play football. Mm-hmm. And Jorge studied German to meet new people. Yes. 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 La siguiente, the children went to the park to play football. Okay. Mm-hmm. La siguiente. Jorge studied German to get a new job. O sea que siempre quitaríamos because. German, ajá, because. Porque, wanted, ajá. Pasado. Yeah, así es. Okay, la siguiente es, we went to France. France, to eat gourmet food. Okay. Luego tenemos, she got a new computer. Too bright. Ok. La siguiente. Maritza. Maritza. Sería, he has been running to lose weight. No sé cómo se pronuncia eso. Mamá. Wait. Y luego we study every day. To improve our English. To improve our English. And we need a pen to sign this document. No, porque sería como para necesitar. No sé si se le tendría que cambiar mejor el need. O bueno, a tiempo vino el teacher para que le preguntemos. Te saltas el infinitivo. ¿Hola? El need se le quita, ¿verdad? ¿Verdad? Okay. Ajá. Pues se podría reemplazar por by. ¿Dónde estamos? ¿Qué número? Y la 12. 12. They went to the drugstore
to buy medicine. Uh-huh. See? It's correct. Podemos quitar. They went to the drugstore to buy medicine. Needed, se lo quitamos. Sí, se lo quitamos. Okay. Needed, okay. Esa se llama cascarita. Sí. De esas de Mario, un plátano de Mario Kart. Ajá, todos los demás lo hicieron fácil, ¿verdad? Pero ahí no pega con nosotros. Okay. Excellent, very good. Finish, okay. My friends. Finish. Okay, let's go back to the main group. Okay. Let's do it quickly. We say the first, number three, right? What do we have for number three? Volunteer? Juan Jose? What, how did you do three? They study a lot to get good grades. Excellent, very good. Four, one volunteer for four, lady? Amanda is going to meet new people. Uh-huh. Amanda is going to the party. To the party, perdón. Uh-huh. To meet new people. To meet new people. Thank you, Emma. Very good. Yes. Okay. Yes, lady. Five? No, six? No, five, right? Five. Right. The children went to the park to play football. Yes, very good. Okay. Six. One volunteer? Me, teacher. Yes, my friend. Go ahead. George studied German to get a new job. Excellent. To get a new job. Very good. Seven? We went to France. We went to France. Uh-huh. To France to eat gourmet food. To eat gourmet food. Yes. Eight. Volunteer for eight. Me, teacher. Yes, please. Go ahead. He has been running to lose weight. To lose weight. Excellent. Very good. 10. One volunteer for 10. We study every day to improve our English. To improve our English. Excellent, Jorge. Thank you. Thank you very much. Yes, Abigail, number 11. 11. We need a pen because, we need a pen to sign this document. To sign this document. Ahora la cascarita, Mauricio. They went to the drugstore. To buy? To the buy medicine. Buy medicine. They went to the drugstore to buy medicine. Medicine. Esa era cascarita. Ahí tenían que. Yeah. ¿Verdad? Adiós, paradigma. Yeah. Okay. Please. Yes, Abigail. Repeat, please. Number 12. They went to the drugstore to buy medicine, para comprar medicina, to buy medicine. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Okay, let's continue. Correct the four mistakes in the statements. Our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. Number two, our mission is to provide healthy, tasty and economic meals to construction workers wherever they are. Okay, ¿hay error? No, ¿verdad? No. Está bien, está bien. Okay, number three.
We aim to be the number one cleaning service provider for financial institution. Está bien, okay. Four, we exist to bring. Entonces aquí hacemos la corrección. Bye bye, ING. Bring. Ajá, corregimos esto. To bring. We exist to bring telecommunication solutions to, cuando usamos bring, no usamos for, usamos to. Aquí le voy a poner esto. Ese es lo correcto. Ahora, todos somos humanos y cometemos errores. Pero, en la plataforma, si ustedes lo ven así y eso tienen que ponerlo, pónganlo como está aquí en el manual. ¿Por qué? Porque aunque no sea correcto, va a ser lo correcto para ustedes en la plataforma. ¿Qué? Si lo ponen como yo se lo estoy dando, que es la forma que se usa, la forma correcta y la gramatical, pero allá no lo han cambiado, le va a salir mal. ¿Qué? Así de sencillo. ¿Qué? We exist to bring telecommunication solutions to businesses in rural areas. Ok. We envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. To be. Okay. To drinks? Drinks es bebidas. Ah, sí. Bebidas energéticas, ¿verdad? Como Gatorade, ¿verdad? Como Gatorade, no sé qué más cosas. Okay. So, that would be one. Okay. Another one. My company's vision. What? To become. Eliminate. This is. To become the most preferred hair salon for adolescents. Okay, está bien. Ya tenemos cuatro. No porque dice cuatro, ¿verdad? Y solo tenemos tres. Uno, dos, tres. Tal vez no he visto otro. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Okay. Our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. Entonces, quizás este era el otro error para hacer cuatro. Teacher, una pregunta. Dígame. En la última oración, el for adolescents, no. Esa está. No se corrige. No, porque aquí es bring to, traer a. Es bring to, ¿verdad? Pero en este sí está bien for. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Ese sería el único. Okay, fine. Let's continue then. Okay. Tenemos 4 minutos. Solo vamos a ver lo que logremos ver. Okay. Writing the mission and vision of a company. De todas formas, esto ustedes ya lo hicieron. O sea, ya me dijeron, algunos de ustedes ya me dijeron, otros no pudieron. ¿Verdad? Pero vamos a ver algunas características. Lo rapidito. Mission statement should be what? Original? Yes. Memorable? Yes. Original? Relax. Related to the staff? No. No. Express. Okay. Visions should be what? About the future. Mm-hmm. Directional. Solamente. Descriptive? No. Tendrían que ser solo estos dos. Okay, let's move on. Okay. The vision statement focuses on tomorrow and what the organization wants to become. The mission statement focuses
Notice, vision, future, tomorrow. Mission statement focuses on today and what the organization does. While companies commonly use mission and vision statements interchangeably or interchangeably, it's important to have both. One doesn't work without the other, because having purpose and meaning is critical for many businesses. Tiene que ser is having purpose and meaning. No, esto no es el sujeto, este es el sujeto, having. Entonces es is, pero como de todas formas, vamos a dejar así, is. Va. Ok. Tener propósito y significado es crítico. Es esencial para las compañías. Ok. Let's continue. Mission. Statement question look like, what do we do? Whom do we serve? How do we serve them? ¿Qué hacemos? ¿A quién servimos? ¿Y cómo lo hacemos? Okay. Vision, vision statement. Questions look like this. Like this. What are our hopes? What a hope, a dream. ¿Cuáles son nuestras esperanzas o expectativas y sueños? Sueños no de dormir. Okay. What problem are we solving for the greater good? Por el bien supremo. ¿Qué problema estamos solucionando para el bien supremo? Who and what are we inspiring to change? ¿Quiénes estamos inspirando para cambiar? Okay. That is the statement. Okie dokie. Veamos unos ejemplos. Tesla. Mission to accelerate the world's transition to sustainable energy. Vision to create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicle. Why it works? What better word than accelerate? Mission. To serve as a driving force behind. Perdón, teacher, perdón que lo interrumpa. Como que alguien tiene abierto el micrófono y después de que usted lo repite, alguien lo repite y no se logra entender bien lo que usted dice. Ah, ok, de acuerdo. Let's see, voy a cerrar los micrófonos un momentito. ¡Tarán! Ok, let's see. Why it works? What better word than accelerating a mission to serve as a driving force behind what Tesla does? While boldly is valientemente, stating best in the century reflects loftier dreams in the vision. Loftier, los más altos sueños, loftier. Okay. So, company, Amazon. Amazon, we strive to offer our customers the lowest possible prices, the best available selection, and the utmost convenience. La mejor conveniencia. La mayor selección available es existe. ¿Cómo sería? Available. Que existe, que hay, ¿verdad? The lowest possible prices, los precios más bajos posibles. Okay? So this is Amazon. Vision to be Earth's most customer-centric company, where customers can find and discover anything they might want to buy online. Y bueno, porque funciona, why it works. Okay, because it's cut and dry, simple. Cut and dry means al meollo, así, simple. Okay, how can we write a mission? Y con eso terminamos. Follow these steps. Define what you do. Define lo que hace. Determine present goal, what present goals are. Determine lo que son las
los objetivos de hoy. Okay. Come up with a list of values to be known by: reliable, honest, friendly, loyal, and helpful. Write it in the present tense. Escríbalo en el presente. Become, transform, supply, cater, improve, provide. Okay. We transform people's lives by giving them Coca-Cola every day. Okay, sí, transformamos la vida. Lo hacemos gordito. Okay, está bien. Ahora, el otro. How can you write a mission? Follow these steps. Define the purpose of your business. Determine long-term goals. Don't be too specific. No sea muy específico. Come up with a list of values. Reliable, honest, friendly, loyal, and helpful. Make it actionable. O sea, hágalo funcional. Become, transform, supply, cater, improve, provide, etc. Okay? Now write the vision. Eso sería la visión. Y esta sería la misión. Parecido, ¿verdad? Pero la misión, presente. La visión, futuro. Okay? With this, ladies and gentlemen, we finish. Only let's go to attendance. Abigail Mejía Mendoza. Ana María Portillo Márquez. Present, teacher. Excelente. Ana María Portillo Márquez. Ok, excelente. Andrea Amalia García. Andrea María Cruz. No. Present, teacher. Excelente. Cruz, right? Ok. Dilcia Yamilet Hernández. Present, teacher. Excelente. Emma Gloria Martínez Amaya. Esmeralda del Carmen Ayala. Present, teacher. Excelente. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Excelente. Jorge Antonio Sánchez. Present, teacher. Excelente. Nice. José Ezequiel Guzmán. Present, teacher. Excelente. Nice. Juan José Herrera. Presente. Excelente. Nice. Kenny Elizabeth Rodríguez. Present, teacher. Excellent. Very good. Ladies, Yomara, chicas. Present, teacher. Yes, lady, yes, chicas. Excellent. Yes. Lady, chicas. Okay. No, tengo una amiga que es Rocío Chicas. ¿Y por qué Rocío Chicos? Chicas, le digo, porque no chicos. Okay. Ajá, Malía me dice. Ok. Paola Stephanie Mejía. Paola Stephanie Mejía. No. Ok. Raquel Abigail García. Present, teacher. Excellent, nice. Raquel Beatriz Segura. ¿Segura? No. Ok. Rebeca Guadalupe Aguillón. Present, teacher. Excellent. Sandra Patricia Ramos. Present, teacher. Excellent, nice. Stephanie Michelle Oviedo. Present, teacher. Excellent, very good. Guadalupe del Carmen Silva. ¿Silva? No. Okay. Okay. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Excellent, very good. And Jonathan Alexis Alfaro. No. Okay. Well, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. En el chat. No sé tengo, si a mí me mencionó. Tengo a M. ¿Quién era M? Emma. Emma. Sí, Emma. Le puse presente. Don't worry. ¿Y a mí? Sí. Y a mí, no sé quién es mí. Maritza de Sánchez. ¿Michelle Oviedo? No. Maritza Yanira Hernández de Sánchez. Ok. A los que ya habían contestado anteriormente, les puse presente. Ok. Let's see. Ok, ladies and gentlemen. Ahora se queda conmigo. No vi quién se quedaba conmigo, ya les digo. El número uno,
¿Quién es el número uno? El primero de la lista. Veamos. El primero de la lista. Abigail Mejía Mendoza se queda conmigo. Okay. Abigail. The other people, thank you very much for attending. Thank you very much for coming. I'll see you tomorrow. Okay. Bye bye, my friends. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night. See you. Take care. Okay. Buenas noches, Abigail. ¿Cómo le puedo ayudar? Fíjense que no le escucho, tal vez su micrófono no funciona, pero puede escribirme en el chat. ¿Ahora? Ahora sí, ya. Ahora sí, ok. Sí, es que lo que pasa es que hay mucho bullo. Ah, ok, de acuerdo. Ok, quizás más que todo un poquito explicarme la parte de los infinitivos. Vaya, la parte de los infinitivos. Sí, quizás esa parte de reforzar quizás esa parte que no la comprendí bien. Ah, ok. Y en este caso, ¿serían solo para los regulares o sería independiente también para irregulares en verbo? Regulares e irregulares tiene que ver con tiempo, con tense. Eso no tiene nada que ver con tense. El infinitivo es muerto, no tiene tiempo. Él no tiene tiempo. Es, digamos, como dice usted, comer. Comer no le dice a usted que es ahorita, no le dice que es mañana, no le dice que es en ninguna hora, es solo comer en acción. Entonces, lo mismo aquí, el infinitivo le dice que es una acción. Con la diferencia que en este caso que estamos estudiando hoy, expresa un propósito. Compré una bicicleta. ¿Para qué? To ride it in the park. I bought a bicycle to ride it in the park. Ah, okay. I bought a computer. Why? What for? To do homework. To do homework. Ah, ok, excelente. Puede decir, I went shopping. What for? I went shopping. What for? To buy food for tomorrow. Ah, buy food for tomorrow. Ok. I bought a pair of sneakers, a pair of shoes. What for? To go jogging. To go jogging. El propósito, ¿para qué? Para ir a correr, to go jogging. Esa es la función del infinitivo. No sé si eso le queda claro. Sí, entonces solamente es agregarle al verbo, en este caso, ¿verdad? El to, y ya con eso lo volvemos infinitivo. Eso, ajá, vaya. Y siempre es para un propósito en especial. Esa es la única función. No, en el caso que estamos viendo ahorita y en el caso que vamos a ver ahorita es eso. Pero tiene un montón de usos y los vamos a ir viendo poco a poco. Okay. Conforme el programa nos los vaya pidiendo. Porque no les quiero meter cosas que no estén en el programa para que no se vayan a ir confundiendo, ¿verdad? Ok, y porque a la hora de hacer la plataforma no se vayan a confundir y hagan algo que no es. Ok, de acuerdo. Teacher,
cuando hablábamos de la visión y la visión, este, yo había escrito algo. Ajá. Entonces quisiera ver si lo hice bien. Diga. ¿No tiene su papá? Vaya, vaya, vaya. Y Benita. Sorry, teacher. No se preocupe. No. Es la hora en que el niño ya me pide tiempo. Sí, yo sé. ¿Y tiene? Ok. Yo puse, if a company leader in production that product pharmaceuticals in El Salvador. Ok. In production, tal vez, to produce. In lugar de production. To produce. To produce. To produce. In the product, pharmaceutical. To produce pharmaceutical, aunque suena raro, producir producto, ¿verdad? Entonces, to make pharmaceutical products, or to create pharmaceutical products for the use of the family, for the use of the community, for the use of the general public. In general, El Salvador. En El Salvador. Okay, for all the country. To improve the life, to improve the lives of all Salvadorians. Okay, we create pharmaceutical products to improve the quality of life of all Salvadorians. Okay, thank you. In the vision, it be a company most important in the production in the pharmaceuticals in El Salvador. Okay, to become the most important laboratory. Pharmaceutical laboratory in our country. Okay. In the country. Okay. Excellent. Thank you, teacher. Very good. Okay. Quiero ver. ¿Algún consejo para poder fortalecer mi vocabulario? Número uno. Le voy a mostrar. Le voy a mostrar aquí. Vaya. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y le voy a mostrar. Vaya. Número uno, aquí puede entrar a Google y en Google puede escribir la palabra. Por ejemplo, busca Translate y tiene esta pantalla. No sé si la logra ver. Sí. Sí. Okay, digamos, aquí yo la tengo italiano-español, pero vamos a ponerlo. Inglés, español, pues digamos. English. No era ahí. Era aquí. Vamos a ver si lo hallamos así. Porque lo tienen en español. Ok. No, se me va todo. Vamos a ver, aquí lo vamos a poner. Inglés. Ya lo pusimos. Ahora tenemos inglés español. Entonces usted aquí pone la palabra. Pone, digamos, usted dice laboratorio clínico.
Laboratorio clínico, ¿ok? Y le aparece, perdón, que al revés le puse, ¿verdad? Era aquí. Ajá. Entonces aquí le aparece clinical laboratory o laboratory. Aquí puede accesar la pronunciación. Clinical laboratory. Clinical laboratory. La primera vez se lo va a decir a la velocidad normal. La siguiente le puede decir un poco más lento. Clinical laboratory. Clinical laboratory. Entonces aquí sabe la palabra y la pronunciación también de la palabra. Y si usted quiere usarla en una oración, usted escribe la oración y se la tira. Le da la oración completa. Esa es una forma. Pero yo recomendaría también que puede visitar YouTube y ver videos relacionados a temas que a usted le interesen. Y en inglés, pues entonces eso le va a ayudar a aumentar el conocimiento de las palabras que usted necesite para hablar. ¿Verdad? Y también en la clase usted me puede preguntar, o sea, teacher, how do you say this? Teacher, how do you pronounce this? How can I use it? What's the meaning? Y con gusto yo le ayudo, no hay problema. ¿Verdad? Thank you, teacher. Otra cosa que puede hacer es la música que le gusta. Baje la letra o ponga la letra y ponga la canción. Va oyendo lo que va cantando la persona y vaya leyéndolo. Y va a ayudar en la pronunciación. Y si usted quiere cantar a la par, puede oírla y cantar a la vez con la letra que le aparece. Eso le ayuda en la pronunciación también. ¿Verdad? Ok. Ok. So, thank you very much for your time. I will see you tomorrow. Vaya a ver a su chiqui porque ya está. Thank you, teacher. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night. Good night.